El derrumbe de grandes proporciones registrado el pasado domingo 19 de junio en el kilómetro 24 de la ruta interamericana ha despertado la preocupación tanto de las autoridades como de los guatemaltecos que se conducen por dicho tramo, ya que desde entonces se ha complicado el tránsito en esa zona. Varios usuarios han reportado que en el sector el paso es lento y que son varios minutos e incluso horas las que los vehículos permanecen varados. El cierre del paso también ha perjudicado a quienes se conducen por Bárcenas Villanueva. Las filas de vehículos se observan desde el kilómetro 19 hasta el kilómetro 24 de la ruta interamericana y solo en lapsos muy cortos se logra habilitar un reversible del kilómetro 23 al kilómetro 24. Autoridades de la CONRED manifestaron que el cierre de los carriles vía a San Lucas Zacatepeques sería por tiempo indefinido, hasta que las condiciones para circular sean aptas. La ladera que provocó el derrumbe tenía una altura de 80 metros aproximadamente, calificado como un derrumbe de grandes proporciones. Las autoridades siguen trabajando para solucionar el problema. Sin embargo, la lluvia no da tregua a quienes por ahí transitan.